Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Cada Desastre. Estamos en veranito, temporada de lluvia, serie 35, y vengo de el mapa base de hacer la prueba colaborativa con este coche. Resultado, pues un intento, hemos perdido el evento y el segundo intento hemos ganado, pero el coche no iba mal, yo el que iba peor. Contigo eso he notado esos flojos en algunas cosillas que me harían falta a mí. Para el tuneador, que es muy bueno, tiene muchos kilómetros a su espalda, tiene mucho práctica, es buenísimo. Pues nada, no tiene problema en adelantar y ser primero. Pero para un inútil como yo, pues no. No era suficiente. Poca velocidad junta para lo que yo necesitaría, porque aunque las curvas pierda, en la recta sacar ahí algo, pero es que no he visto ya ahí para exprimirlo, para acortar distancia, porque si iban los rojos, iban todos. Y bueno. Pero bueno, el segundo intento lo hemos conseguido. He tenido un compañero ahí que se iba para adelante y he apuntado ahí sus puntos, sus 650 puntos. Y yo pues haciendo lo que he podido. No sé si queda en una, yo que sé, tercero, cuarto, yo que sé, en otra queda el segundo. Pero me ha sacado un montón de segundos el compañero. Y con diferencia y con soltura. No nos hemos peleado ni nada. Está bien. Es más, ¿cómo voy a pelear si cuando me levantaba ya no le veía el pelo? En fin. Que... ¿Para qué voy a pelear además? No quiero pelear con nadie. ¿Qué iba a decir? Que también hemos perdido la primera, sobre todo, porque hay gente que se aferra a... Sacan coches que no están tuneados, por ejemplo, y siguen cuando os pase eso, que a mí me ha pasado una vez. Me he descuidado, o al principio de jugar me he descuidado y pillaba primero, con los nervios pillaba primero que eso, y claro, no tiene ni tuneo ni nada, y digamos que te queda el último, o no puntúa apenas, o no puntúa y ya está. Pues vosotros no hagáis eso, no os quedéis, si ves que el equipo va perdiendo, no os quedéis ahí con la sopa boba, saliros de la carrera. Como yo he hecho también en mi... cuando me ha tocado, cuando me he saltado a punto de controlar y veía que no podía puntuar, y vamos a perder, me salgo para que mi equipo gane, porque consigue más puntos si te sale. A ver si enteráis alguno. Que no queréis la sopa boba si veis que el equipo va perdiendo y vosotros no estáis haciendo nada. Saliros y hacer un favor al equipo, que si no, no estáis haciendo favor ni al equipo ni a vosotros. Bueno, pues vamos a ver. A ver qué toca por aquí. Ah, derrape. Buah. Joya marrón. Cualquier coche en... que no sea clase X. Expliquémoslo así. Cualquier coche que no sea clase X. ¿Vale? ¿Y esto qué? Piden 105.000. O sea que piden más que si fuera 3 estrellas. Estoy aquí, pues sí, aquí. Es esta zona que me he destrozado. Vale. Pues todo vale. Pues yo que sé, como vale todo, yo intento con mi querido... ¿No? Es que, a ver. Ya he dicho que vale cualquier coche menos clase X. Pues yo intento, por ejemplo, a ver, con el flojillo, que más flojillo que tengo, de los BMW y Z, que el 650. Es decir, 660 este. Voy a intentar con este, y si no puedo, si veo que no me hago punto suficiente, intentaré con el A. Eso tuneé hace poco, no sé para qué, por tener un A. Yeah, pero yo tuve mis tuneos. Subir. Si es como siempre, cuando pone todo vale, es cualquier coche menos clase X, ¿vale? Aunque ponga S2, que eso no lo tenía que poner. Podría poner todo vale menos clase X. Y ya está. Y no os compliquéis. Entonces aquí no. Esto es el juego. Todo vale. ¡Hala! S2998. Todo vale. O sea que la gente se cree que tiene que ser S2998. Cualquier coche en S2. Pues no. No es eso lo que quiero decir, está mal, es que está mal, ¿no? Siempre en las traducciones y las cosas estas... Bueno, no sé si en inglés estará igual, ¿no? Anything goes, o algo así. A ver. Por cierto, como tengo otro ordenador
y tengo instalado el Forza Horizon 5, estoy haciendo una especie de guía tutorial de los comienzos, ¿no? A ver si puedo ayudar en algo. Pues lo del volcán, donde hay la zona de derrape del volcán. No puedo. Que nada que se me quede el coche un poco así, así. Me da error. Y no he podido, he hecho 5 o 6 intentos con este. Con lo he hecho también con otro que tengo de Fórmula Drift, que creo que es Fórmula Drift. Un Force B, no sé si es Fórmula Drift, ¿no? Creo que no. Esperamos. Que no, chico. Que no. Que me da error. Y lo he intentado. También tengo, mira, así, ese cruce que he hecho ahí y este que he hecho ahí me daba error. Me da error. Ya no habría dado error en la esta. No, que de. Mi única opción es intentar hacer 500.000. Voy a intentarlo cuando si no gana. Intentar llegar a los 500.000 como pueda, sin que se me cruce mucho, voy terreno suficiente para hacerlo. Y luego ir recto, a ver si no me tiras. Porque si haces nada puede hacer, por lo que veo. Joya marrón. Vale, no sé si a vosotros pasa o algo. En fin, que ahora me voy al campeonato de la temporada. El túnel está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Ya ves que vale cualquier coche. He usado un B y ya está. Cualquier coche menos clase X. El tuneo está encima de la descripción, encima del comentario. Muchas gracias por verme. Saludete.